La ciclovía de Alicante nació como una iniciativa pionera en Europa hace ya más de 11 años. Este proyecto fue impulsado por el Ayuntamiento de Alicante para ofrecer un espacio libre de vehículos en el frente litoral y se ha consolidado como una apuesta sostenible de la que disfrutan los ciudadanos cada jornada de los domingos. Desde el equipo de gobierno aseguran que su apuesta siempre ha sido construir una ciudad más sostenible, accesible y habitable. Así que nos queda hasta el día 22, nos quedan todavía rutas peatonales, nos quedan los talleres de arreglo de reparación de bicicletas y luego el biciregistro, que yo lo aconsejo, es muy importante porque eso te da la posibilidad de poner como en un coche una matrícula y un registro para que en caso de que te roben la bicicleta, más o menos, saber dónde puedes localizarla o si alguien la encuentra, saber de qué es. Ciclovía 2021 ha contado con todas las medidas de seguridad frente al COVID y las personas que han participado y se han inscrito podrán ganar 3 bicicletas, que serán sorteadas el 22 de septiembre. El Ayuntamiento ofrece también un programa de itinerarios peatonales con 3 rutas previstas para conocer algunos rincones de Alicante. Los asistentes irán acompañados de guías que le explicarán el contenido de cada una de ellas, con horario de 6 a 8 de la tarde. Este lunes recorrerán los árboles singulares en el centro de Alicante, desde la Plaza del Paseíto de Ramiro. El martes 21 el Monte Benacantil, que comenzará en el CEAM Benacantil. Y el miércoles 22 el Centro Histórico y Santa Cruz.